Este 30 de septiembre es el último día para hacer llegar a la Contraloría General de la República el presupuesto ordinario para el 2023. En el caso de Pérez Celedón ya fue analizado y aprobado por el Consejo Municipal en la sesión extraordinaria del 15 de septiembre. Se tiene planteado que el presupuesto municipal llegue a los 14.610 millones de colones, es decir, 1.814 millones más que en el 2022, que fue 12.795 millones de colones, lo que representa un 14% de crecimiento. Pues la municipalidad sigue presentando una posición bastante favorable de crecimiento en los ingresos un año con otro, a excepción de la situación que se presentó en el 2020 por la pandemia, ¿verdad? A estas alturas podríamos decir en este 2022 y con las proyecciones para el 2023 que ya la municipalidad, en la recaudación de los diferentes ingresos, que muchos de ellos están relacionados con la actividad económica que se realiza en el cantón, ya muestra una clara recuperación, ¿verdad? Luego del tema del COVID. Se cuentan con dos tipos de ingresos, ordinarios, que en este caso son 12.595 millones de colones, y no ordinarios, que son 2.014 millones de colones. Ahí en esa parte, en los 2014, estamos hablando de un remanente que queda todavía del crédito del IFAM para el mejoramiento vial, un remanente del crédito del desarrollo de la plataforma tecnológica y un crédito para el plan regulador, que se está iniciando ese proceso. Y además, una partida de la construcción del diseño de planos y construcción de la piscina olímpica y una partida por un saldo como de 100 millones de un aporte del INDER para el camino de Villamils. Esos son los 2.014 millones. Es importante mencionar que dentro de los recursos están los propios, que abarcan 8.615 millones de colones, lo que representa un 68%, y los transferidos, que serían 3.980 millones de colones, lo que significa un 32%. Los ingresos propios son los que la municipalidad genera con su acción: cobro de impuesto de bienes inmuebles, patentes, recolección de la basura, cementerio, mercado, etcétera. Y los transferidos son los que nos gira principalmente el gobierno central, el más importante, 8114. Hay alguno que proviene también de un aporte que hace IFAM y algunos montos menores. Si dividimos el presupuesto en esos dos rubros, el 68% son ingresos propios, es decir, casi un 70% son ingresos que hacemos una gestión, perdón, para que se recauden con nuestro propio esfuerzo, mientras que cerca de un 30% es lo que el gobierno transfiere. Cabe indicar que para el 2023 se tiene un incremento en ingresos propios. Hablamos de un 16%. Eso significa que la municipalidad, con las gestiones que ha realizado, también reconociendo la responsabilidad de los contribuyentes a la hora del pago de los tributos y otras gestiones, ha logrado que la municipalidad cada año vaya creciendo en ingresos, que son principalmente los que permiten prestar servicios y realizar algunas obras y proyectos en el cantón. Los mayores ingresos que se dan son: en la ley 8114, 3.942 millones de colones. Bienes inmuebles, 2.650 millones de colones. Patentes, 1.930 millones de colones. La municipalidad recauda más de 40 tributos. Cantón tiene un desarrollo económico importante, tiene una extensión territorial que implica en el tema del impuesto de bienes inmuebles y algunos otros conceptos, y sí es una de las municipalidades, exceptuando a las cabeceras de las provincias, algunas, y de algunos cantones que tienen una situación pues muy privilegiada en términos económicos. Digamos, del gran área metropolitana, ya si nos apartamos del gran área metropolitana, Pérez Celedón es un cantón con un presupuesto bastante importante, ¿verdad? Que creo yo que sí muestra el trabajo responsable que se ha hecho en materia especialmente tributaria, la respuesta también de los contribuyentes, aunque todavía tenemos una morosidad bastante importante, pero sí hay que reconocer que cada año tenemos una porción más grande del presupuesto. La Contraloría General de la República tiene hasta el 15 de diciembre para aprobar lo total, parcial o improbar el presupuesto ordinario.